Entre Andes y Concordia se llevó a cabo la etapa reina de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino, fracción en la que Rafael Steven Pineda y Estefanía Herrera salieron ganadores. Estuvo muy rápida, muy peligrosa, muchas caídas al inicio, pues con una gran labor del equipo y pues gracias a Dios me dio fuerzas y tuvimos para ganar la etapa, montarnos líderes. Creo que se dio porque hubo una fuga y se fue dando y ya así llegamos acá al podio. Una competencia muy atractiva, la cual recorrió varias de las carreteras del suroeste, uno de los terrenos exigentes del departamento y sin duda propicio para preparar las próximas competencias en las que algunos pedalistas urraeños también estuvieron presentes. Sí, demasiado buena, ya que en 10 días tengo la Vuelta a Colombia y luego de allí el campeonato, los Juegos Bolivarianos, que es el inicio de los Juegos Olímpicos, o sea, el ciclo olímpico para clasificar a Tokio 2020. Es importante representar al pueblo. Habemos dos corredores, yo y otro corredor ahí en el equipo, y dos por aparte. Es una competencia muy importante en esta categoría, la más importante de todas. Es una actividad deportiva que promueve el deporte y la unión de las regiones, incluso una oportunidad para conocer el paisaje y el talento del suroeste antioqueño. Es importante que estos eventos lleguen a nuestros municipios porque es una forma de incentivar a nuestros jóvenes para que participen activamente, para que vean los ejemplos claros que hay en materia deportiva en jóvenes de sus mismas edades y sobre todo un espacio de integración para esta comunidad concordiana que a diario recibe con cariño a los visitantes, en especial a los deportistas. Encuentros deportivos como estos, que congregan a toda la comunidad, son importantes para dar a conocer el futuro ciclístico de nuestro país.